Así lo dice la MOR. Así lo dice la MOR. Es un honor que en esta su casa, el padre Solanide nos acompañe, la mira a los actores de la noticia. Le reconozco el trayecto y la confianza que posita en este espacio informativo. Buenas noches para usted, padre. Buenas noches, Federico. Qué gusto estar con usted y con todos nuestros amables radioescuchas. Ya desde su informe de julio de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicó a los defensores, idem, y particularmente a los migrantes, en una situación de alta vulnerabilidad. ¿A qué atribuye ello, padre? Bueno, que la delincuencia organizada, las personas que se han corrompido dentro de las filas de los servidores públicos, cada vez son más ambiciosos, quieren más dinero, y pues los hermanos y hermanas migrantes son muy vulnerables, no se sacian, son insaciables. Y por otro lado, también ha habido indiferencia de la sociedad civil, insuficiencia de leyes, no hay leyes suficientes, y ahora con el retraso que tenemos del mismo reglamento que le corresponde al Ejecutivo, pues hace que no se pueda aplicar la ley, la nueva ley migratoria, y que finalmente tampoco pueda brindárseles el ejercicio pleno de los derechos humanos a las personas migrantes. Todo eso es. Ante esos vacíos visibles, padre, y usted lo afirmó, un solo migrante desaparecido atenta contra nuestras libertades, lamentablemente, esta frase que usted ha llevado a toda la República, con ello, con lo que usted señala, predominará y se hará extensiva infinito. Así es, Federico. Yo creo que para mí la libertad es lo más importante. Hace, en 2007, cuando se da el primer secuestro, yo al día siguiente, cuando pusimos exactamente, era el sexto secuestro, pero un secuestro masivo muy grande, pusimos al día siguiente, el día 11, una denuncia, una demanda. Y la gente me preguntó, me dijo, ¿qué mensaje daría usted a las personas en Oaxaca? Yo dije, y no solo a Oaxaca, sino a México. Yo le dije, si no paran los secuestros para las personas migrantes, muy pronto los van a ver entre la población local, entre los mexicanos. Y así fue. Nadie me hizo caso. De verdad, yo veía cómo los hacían por todos lados. Y esos miles, 20,000 al año, registros con acta circunstanciada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que reveló esa tragedia humanitaria, como fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después se esparció por todo México. Después, o sea, no le importó al gobierno de ningún nivel, ¿sí? Vamos a decirlo claro, no les interesó este drama de los secuestros, al contrario, lo negaron. Pues después lo estamos viendo por todos lados. Y hoy, mi querido amigo Federico Lamón, usted y toda la gente y todos los mexicanos ya somos secuestrados. Es con Veracruz, San Fernando en Tamaulipas, entre otros. Y sabe una cosa, padre, terrible, en el tránsito Monterrey hacia Reynosa, las carreteras en la noche. No sé, han levantado mucha gente y no hay un registro de esa gente que ha desaparecido. Nadie sabe, son 4,000 o 5,000, en fin. Bueno, de los que tenemos registro, se habla de más de 8,000, cerca de 9,000 personas, sí, de las que están francamente desaparecidas. Pero falta muchísimo más. Eso es lo que sabemos, están desaparecidas, pero falta todavía los que están enterrados. Porque es una ruta enorme. Nosotros hemos ido descubriendo a través de los años, hemos descubierto esa ruta de muerte de los migrantes, que ha hecho verdaderamente de México un verdadero cementerio de nuestros propios hermanos centroamericanos. ¿Cómo es la comunicación entre CNDH, una visitaduría en lo particular, y el albergue Hermanos en el Camino? Bueno, yo tengo que decir con toda honestidad que la CNDH, desde un principio, Federico, ha sido nuestra gran aliada. Que yo recuerdo, estaba yo en la cárcel, después de haber sido golpeado por el municipio impuesto por Ulises Ruiz, y sabiendo él que me tenían en la cárcel y que me habían golpeado, y entonces
Allí en esa circunstancia yo desde ahí presenté una queja a la CNDH y desde ahí me tomaron la queja. Al día siguiente, no, a las horas habían mandado un personal desde Coatzacoalcos, Veracruz, para acabar de levantar físicamente la queja. Entonces, la CNDH para nosotros ha sido una verdadera aliada. Gracias a un informe de una de esas visitadurías de la CICO que hay, pero una en lo específico, en el área de migración, nos enteramos de esa enorme tragedia, padre Solalinde, que afecta la región del Istmo, donde sí, precisamente se encuentra la fortaleza de su representación. Bueno, no solo ahí, gracias a Dios. En una de varias. Pues. Tenemos 55 casas de parte de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano. Tenemos esas casas y gracias a Dios nos hemos ido fortaleciendo. Ahorita tenemos ya cerca de 500 defensores y defensoras de los derechos humanos en la Dimensión Pastoral, pero también tenemos a organizaciones aliadas nacionales e internacionales que van haciendo cada vez más fuerte nuestro grupo, a tal grado que se ha hecho una verdadera comunidad. Pues yo puedo hablar ya de una comunidad defensora de los derechos humanos, y estoy seguro de que si nos golpean en cualquier parte de esas, en cualquier parte donde estemos, vamos a reaccionar todos muy, muy unidos. Padre Solalinde, ¿pero qué ocurre si atentan contra su vida? Porque las amenazas son veladas, permanentes, y usted se levanta y duerme con una de ellas. Sí, es cierto. Yo tengo muy claro que lo que estamos haciendo es obra de Dios. Eso lo tengo claro. Y que, por lo tanto, nadie puede matar la obra de Dios. Si matan al padre Solalinde, él se dejará de hacer lo que él hacía, pero otros harán lo suyo. O sea, de todos modos, no soy indispensable para nada. Me fortalece mucho y para mí es un gran peso que se me quita el saber, el descubrir que no soy el Mesías. Hay información que conocemos, padre. No lo es. No, aquellos que se ostentaron así, pues quedaron manchados en la historia. Padre, aquí es otro ejemplo diferente. A propósito de la CNDH y la Comisión Interamericana, si requirieron medidas cautelares, ¿se las han brindado las autoridades de gobierno o qué ha ocurrido ahí, padre? Bueno, yo tengo que decir que las medidas han sido pues muy limitadas. Yo no sé si la primera vez que el Estado mexicano asumió el compromiso de las medidas cautelares y está haciendo sus pininos, ¿verdad? Pues, echando que se aprende, pero pues es como todo, ¿no? Unos pasitos, luego ya van a caminar bien. Pero ahorita, por lo pronto, pues estoy vivo. Y estoy vivo primero que nada porque yo creo que Dios me cuida. Es mi principal protección. Fíjese que en su representación, es a título personal, padre, hay unos que destacan y resaltan eso, divinidad, y otros, desafortunadamente, en nuestra perspectiva, no, padre. Uh-huh. A propósito del caso Aguas Medias, llevado y traído, pero olvidado en estos tiempos, ¿qué destaca usted, padre? Bueno, de Medias Aguas. Medias Aguas, que es la primera comunidad en donde bajan del tren, esta comunidad de Veracruz, quedó estigmatizada del último secuestro, que fue el 24 de junio del año pasado, en que el mismo gobierno federal pues me desmintió, Gobernación me desmintió, dijo, no, el padre Solín está mintiendo, él tiene que demostrar que de veras hubo secuestro. Yo se la devolví, le dije, el gobierno tiene que demostrar que yo estoy mintiendo, y me gustaría que me demostrara que estoy mintiendo, porque de esos 200, más de 200 migrantes que fueron en el tren, nosotros teníamos el registro, como lo tenemos actualmente, de 129 migrantes. Lo tenemos ordenado por fotografía, por nacionalidad, por todo esto, y entonces le dijimos al gobierno, por favor, demuéstrame que yo estoy mintiendo, me encantaría. Prefiero que me digas, que me demuestres que soy un mentiroso, a pensar que estos pobres migrantes siguen secuestrados. Pasó un mes y habían identificado solamente a 7 personas. Ya han pasado ya casi un año y todavía no nos dan el paradero de esa lista. Y les dimos nombres, fotografías y todo. 129. Y otra vez volvemos a preguntar al gobierno, ¿dónde están? ¿Nos permite brevemente, padre, asistir a un corte comercial? No, son las 7:30, en la mira los actores de la noticia, el padre Solalinde, un luchador social, hay que cuidarlo y hay que insistir a la autoridad de donde ella se encuentra en los tres niveles, que también procedan a ello ante las medidas cautelares requeridas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Interamericana también, en este caso. Son las siete. Debo destacar, aunque no nos acompaña, pero hemos, con su anuencia padre Solanide, sí, hemos viajado con él a atender a los migrantes in situ, al norte del Bravo, y en el sureste nos ha enlazado con nosotros el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si usted lo ve, envíe un saludo al maestro Batista, porque él es un aliado de esta causa, y le destaca a él su acceso directo a los medios de comunicación que facilitan la tarea. Padre, no quiero que pase inadvertido la conocida interrupción en el trayecto del tren, en esa ruta del Averno, como algunos, el tren y la bestia, como lo denominan. ¿Qué nos puede decir de ello? Bueno, la bestia, pues es eso, es una máquina de acero que no tiene intenciones de matar, no está hecha para transportar personas, sino transportar carga. Si se suben las personas arriba, se exponen, ¿verdad? Pero yo voy a decir algo gravísimo de este gobierno actual. Hace todavía 2 años y medio, casi 3 años, la mayoría de los vagones de carga no eran como son ahora. Eran vagones de techo plano que tenían una o dos pasarelas, parrillas, y la gente se podía agarrar de ahí, caminaba, saltaba, se amarraba y no se caía. Los vagones eran de escaleras hasta arriba, ¿sí? Tanto de un lado como de la parte de adentro. Hoy, la mayoría de esos vagones fueron retirados por parte de hace unos años para acá, por parte del gobierno federal. ¿Para qué los retiraron? Para que fuera más difícil, cuando hubiera operativos, que la gente se pudiera bajar. Y esto puso trenes de 2 aguas, sin la parrilla ya, como se puede contemplar la mayoría de las veces. Además, la escalera es hasta la mitad, ya no es hasta arriba. Y esto hace que para arriba, al subir, sí puedan apoyarlas, darle la mano y todo eso. Pero cuando hay un operativo, no hay manera. Entonces, los migrantes se desesperan, se asustan mucho, sobre todo los que vienen por primera vez, y se tiran del tren. Se tiran del tren, ha habido muchos accidentes. Niñas, como recuerdo el caso de Marilena, una niña guatemalteca de 14 años, que le rompió, le cortó en la pierna el tren. Entonces, todas esas cosas han sucedido. Yo creo que todo eso hay que analizarlo, hay que verlo, y de veras oponerse constantemente a esos operativos, porque además de que son inhumanos, ¿verdad?, van contra la misma Constitución y contra los tratados que México ha firmado internacionalmente. Que se ignoran en este país, lamentablemente. Se ignoran, claro que sí, como muchas leyes. Cuando nos conviene, hablamos de las leyes y las definimos del Estado de Derecho, para cuando nos conviene, usándolas facciosamente, pero cuando no, entonces no las vemos, no existen las leyes. Aunque sí la van a aplicar ahora que fue aprobada la de Seguridad Nacional hace un par de horas en la Cámara Alta, eso es otra historia. Padre, hay luchadores sociales que le acompañan. Quisiera, Jorge, que nos te presentes ante la audiencia para que conozcan quién eres y por qué con tu asistencia el padre Solalinde ha llegado al lugar que debe. ¿Y a qué grupo pertenece? Y pues, por supuesto, la pregunta fue del padre, mejor la del padre. Pues de antemano, Federico Lamont, te agradecemos tu espacio y pues el haber dado cabida a que el padre Alejandro Solanide viniera aquí a tu programa. Bueno, yo me llamo Jorge Roen, pertenezco a un grupo de estudiantes, algunos ya somos ex estudiantes, pero bueno, seguimos en la lucha. Nuestro grupo se llama Brigada de Acción Juvenil por la Paz. Bueno, nosotros nos enteramos de que el padre venía aquí a una conferencia aquí a la ciudad hace 2 días sobre una revista que habla sobre el tema de los migrantes. Yo en lo personal admiro mucho al padre, su trabajo, su labor que está realizando en apoyo a todo, pues sí, a todos, no, a todos los migrantes, a todos los seres humanos que día a día buscamos una forma mejor de vivir, ¿no? Y que dadas estas circunstancias, pues, se han dado a que este problema de migración ya sea un problema social, pues, cada día más fuerte, ¿no? Entonces, pues, yo estaría invitando a las autoridades correspondientes y también
más que todo a las autoridades correspondientes y que competen, a que pongan atención en este problema que es tan fuerte que está ocurriendo aquí en el país. Y pues yo como ciudadano mexicano, invitar, exhortar a toda la sociedad civil, a todo tu auditorio, Federico, que nos está escuchando, a todos, a unirnos, a juntar voces, a hacer conciencia, más que todo, conciencia social, y pues a reforzar el trabajo, la labor que está realizando el padre, para que él así, ahorita, él ha estado sufriendo hostigamiento en contra de su vida, y también por su labor que está, su labor tan loable que está realizando con los migrantes. Y a través de tu conducto saluda a don Ernesto Roen, que es un colaborador cercano a esta casa informativa, y muy cercano desde luego a ti. Claro, y padre, en este momento, maestro Roen, te están escuchando en el estado de Oaxaca, en la región de la costa, en Huajuapan de León también, más cercano a Puebla. En fin, ahí en este momento hay en sintonía del 760 del cuadrante en aquella región. Espero también, padre, antes de usted tiene que atender otras múltiples actividades, ofrecerle algo que de manera conjunta cuando platicábamos con el maestro Batista y un senador de la República que preside, aunque ya se van, pero todavía tienen algunos meses ahí, la Comisión de Frontera Sur, a llevar las cámaras del canal del Congreso, ABC760 del cuadrante. Vamos a buscar al maestro Batista en su momento para dedicar 48 horas, por decir un término, de investigación in situ, en vivo, micrófonos, medio impreso, consultando a mis superiores y a la Comisión de Asunto de Frontera Sur del Senado, para que nos permita, nos dé abrigo y acompañarlo al momento que usted así lo decía, padre. Por supuesto, como no, serán bienvenidos, con mucho gusto, ahí los esperamos. Padre, México en 2012 se levantó con 370 réplicas de sismos a partir del 20 de marzo, como dijo el jefe de gobierno hoy en esta capital. Don Gregorio está exhalando, no sé si en la magnitud de Mount Helena u otros. Hay descontento, se rompió el tejido social. Hay una elección presidencial en menos de 70 días. ¿Qué mensaje, padre Solaninde, podría enviar usted a 114 millones de mexicanos? Ojalá que ellos nos escucharan en este momento, pero a quienes mantienen la sintonía del 760 y que lo puedan transmitir así hacia ese gran grupo de mexicanas y mexicanos que somos 114 y depositado en usted, que es nuestra guía, no Mesías, pero sí es una guía para resolver este terrible problema, como los gobiernos alternativos del narco, la trata, el crimen organizado que ha tomado a este país. Yo le diría solamente una idea, muy sencilla. El pueblo de México está ansioso, está sediento de cambio. Lo ha pedido desde hace años. Desgraciadamente, no nos han dado ese cambio, ni de los políticos, y tampoco nos va a caer del cielo. Yo lo que le diría a la gente es que nos pongamos las pilas. Que nos pongamos las pilas y que nosotros mismos generemos ese cambio. El cambio eres tú, soy yo. El cambio somos todos nosotros. Vamos a construir ese cambio desde abajo. No dejemos que nos lo comercien, que nos lo propongan con fines electoreros, porque finalmente no nos van a cumplir. A nosotros mismos unámonos como sociedad civil y vayamos construyendo el cambio desde abajo. Yo pienso que ese cambio va a ser, sí, desde nuestra visión, también desde nuestros intereses y desde un anhelo de justicia y de respeto para todos. Infiero, padre, con lo anterior, la construcción de gobiernos de la sociedad civil en lugar de los conocidos. Es decir, salga quien salga, que no sé si hay alguna diferencia, pero salga quien salga, la verdad, nosotros tenemos que imponer la pauta, el crecimiento, el ritmo y los objetivos. No ha de ser desde los intereses de arriba, no ha de ser desde los intereses de la visión de los de arriba como se ha de construir la sociedad. Tiene que ser desde abajo, desde nosotros, no hay otra. Aún hay tiempo, padre. Hay tiempo, y siempre hay tiempo, y sobre todo desde los jóvenes, desde las mujeres. Si nosotros oyéramos a las mujeres, oyéramos a los jóvenes, tendríamos otro México muy distinto al que tenemos ahora. De ser así, padre, todos somos Solalinde. Bueno, yo quisiera que no fueran Solalinde, yo quisiera que todos fuéramos Jesús, porque él es el modelo, yo solamente soy un garabatito. ¿Algún comentario final, padre? Pues que Dios los bendiga a todos, queremos, yo les pido a Dios que nos agarre confesados en este año 2012,
que no tengamos miedo, tengamos valor, que rompamos esa barrera del miedo, que nos salgamos de los rieles, que seamos creativos, que sigamos mucho a los jóvenes, como este grupo que hoy se nos acaba de anunciar, otro joven que, grupo de jóvenes que acabamos de ver ahorita en el Congreso. Hay muchas ganas de los jóvenes. Yo pienso que ellos tienen la fuerza, la capacidad, y hay que unirnos y hay que darles el voto de confianza a ellos. Y en la medida, padre Solanín, de que, como espero y confío, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su titular, el doctor Plasencia Villanueva, el quinto visitador, el maestro Batista, les secunden, respalden, envíe también a ellos, en la medida que esto sea así, un saludo respetuoso. No, ciertamente le enviamos un saludo respetuoso a todos ellos, al quinto visitador. Están haciendo mucho, pero pueden hacer más. Nosotros vamos a empeñarnos con las entrevistas en las que también usted participe, como ya se dio en alguna ocasión, con el respaldo de los jóvenes, de la sociedad civil, para que esto avance con buena voluntad y la voluntad de quien usted expresó. Claro que sí, de nuestro amigo Jesús. Pues muchas gracias y que Dios bendiga a todos. En reciprocidad, cuídese por favor, padre. Cómo no, son gracias. Las 7 de la noche con 45 minutos. Así lo dice la moda. Así lo dice.